Muy buenos días, amigos de Deporte UNAM. Me presento, soy el profesor Elías Hernández, de Taekwondo de la UNAM. El día de hoy tendremos una pequeña clase, muy sencilla, muy fácil, con los movimientos básicos fundamentales para el Taekwondo. Les presento a su compañero, José Luis Adrián Martínez Sánchez, de Taekwondo de Prepa 7, alumno de Prepa 7, de segundo año, ¿verdad? Segundo año de Prepa, y el cual nos va a ayudar como modelo para poder presentarles esta clase de Taekwondo. Lo primero que vamos a hacer es la primera indicación y la primera enseñanza de Taekwondo. Lo primero que llegas, el primer día que llegas, hacemos firmes. Pies juntos, manos juntas, nos aseguramos de que lo hagas de manera muy marcial y muy serio. Siguiente indicación, les pedimos que hagamos saludo, manos en X y separamos la pierna izquierda. Recuerda hacer las manos a la altura de tu cara, es muy sencillo, a la altura de tu cara. Hacemos saludo, bajamos las manos. Siguiente indicación, chariot, que significa firmes. Cerramos la pierna izquierda y chocamos nuestras palmas contra nuestras piernas. ¡Pop! Y última indicación, kyonjet, reverencia. Eso es, muy bien, por favor, José Luis Adrián, manos a la cintura, su cabeza adelante y atrás, 20 veces, cara lateral, 20 veces, oídos a los hombros, 20 veces, círculos, 10 en un sentido, 10 en otro sentido. De manera general, a todos los alumnos se les pide que aprendan esa pequeña rutina de calentamiento que va de la cabeza hacia abajo. Se puede invertir el sentido sin ningún problema y ya con el paso del tiempo y de la experiencia le podemos pedir que elija ciertos ejercicios de esa secuencia para ahorrarnos tiempo, indicaciones y solo pedirle a los alumnos, calienta por favor, muy bien, comienza a calentar, eso es, José Luis. Siguiente sección del cuerpo, hombros, 4 ejercicios de hombros, arriba y abajo, adelante y atrás, círculos adelante, muy bien. Shishak, la indicación Shishak simplemente significa iniciar, para que podamos comunicarnos fácil y rápidamente con todos los alumnos. Eso es, muy bien, es muy importante el calentamiento articular, no solo para preparar nuestro cuerpo y que todas nuestras articulaciones y todas las secciones que conectan nuestro cuerpo estén preparadas, sino también para evitar lesiones, sobre todo lesiones musculares o lesiones que nos puedan provocar algún dolor que nos impidan continuar con la clase. Por eso es muy importante que en todo Taekwondo UNAM, todos tenemos esa capacitación para poder dar un calentamiento adecuado y poder continuar con la actividad. Siguiente sección del cuerpo, los brazos. El día de hoy vamos a hacer muchos movimientos con brazos. ¿Listos? Tocamos y abrimos. Ejercicio 1, 20 veces. Giros hacia afuera con los codos, 20 veces. Giros hacia adentro, 20 veces. Y círculos hacia atrás, alternados, 20 veces. Un poco más rápido, por favor. Aceleremos. Trata de pasar cerca de tu cuerpo. El arte marcial Taekwondo tiene diferentes vertientes. La que todos conocemos es la vertiente deportiva, que nos emociona a todos, en el cual incluye protecciones, incluye árbitros, incluye toda una logística para asegurar que sea la competencia. Otra vertiente es la vertiente formativa, donde aprendemos arte marcial por el hecho de controlar nuestro cuerpo, controlar nuestra mente y controlar nuestro espíritu. Siguiente sección del cuerpo, cintura. Adelante y atrás, 20 veces, por favor. Lateral, 20 veces. Círculos, 10 en un sentido, 10 en otro. Y círculos con nuestro cuerpo. 10 en cada sentido. Shishak. Gracias, José Luis. La siguiente vertiente del arte marcial podría ser las formas. Pumse, en coreano. Que son movimientos predeterminados que nos permiten alternar ataques y defensas sin necesidad de contar con alguien presencialmente. Se puede definir como un combate, los pumps se puede definir como un combate con oponentes imaginarios y nos permite hacer ataques y defensas en diferentes direcciones y en diferentes secciones de nuestro cuerpo. Un poquito más amplio, por favor. Más adelante, más atrás, eso es. Muy bien, gracias. Que incluye los músculos de la espalda, los músculos laterales y los músculos que conectan el abdomen con las piernas. Siguiente sección del cuerpo, manos a las rodillas. Adelante y atrás, 20 veces. Punta de los pies al interior, 20 veces. Puntas al exterior, 20 veces. Siempre con apoyo, por favor, un poquito arriba de las piernas. Y flexión hasta abajo. Parece sentadilla, pero tiene una flexión y el objetivo es de que las estructuras de la rodilla vayan preparándose para un esfuerzo mayor. Eso es, muchas gracias.
poquito más rápido, acelera un poquito más, eso es. Muy bien. Agradecemos la presencia de todos. Le pedimos que nos den un like y dejen un comentario. Esperemos que la clase les guste y que lo puedan llevar hacia su espacio de sus casas. Se recomienda, por favor, que todo el tiempo hagan actividad dentro de sus hogares. Vamos con los tobillos juntos. Elevamos y bajamos los tobillos 20 veces, alternados 20 veces, exterior, interior, filo exterior, filo interior del pie, 20 veces y por último, círculos con el tobillo, 20 derechos, 20 izquierdos. Por favor, José Luis, eso es muy bien, ya casi terminamos el calentamiento. Vale la pena decir que invertir tiempo en el calentamiento es invertir en nuestra salud y en nuestra integridad de nuestro cuerpo. Muchas veces queremos llegar a clase y queremos llegar rápidamente, ya, démele, no, hay que invertir por lo menos unos minutos para que el calentamiento nos asegure que nuestro cuerpo está preparado y evitemos lesiones a largo plazo. Eso es, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es, el arte marcial taekwondo pareciera muy serio, muy estricto, sí lo es, pero también nos divertimos, también jugamos un poquito. La clase del día de hoy pues va dirigido a todo tipo de edades, rangos de edades, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Entonces daremos recomendaciones de ejercicios para que lo realicen los chicos, adolescentes como aquí el joven, pero también podemos adaptarlo para los más pequeños. ¿Listos? Comenzamos con el primer ejercicio. Saludo de taekwondo, firmes. Saludo. Chariot. Kinjet. Comenzamos con el primer movimiento de taekwondo. El primer movimiento de taekwondo, defensa baja. Aremaki, para más, ser más concretos en coreano. Manos cerradas. Puño derecho al hombro contrario. Puño derecho, por favor. Muchas gracias, eso es. Tenemos que corregir esto. Giramos un poco la muñeca. Muchas gracias. Y hacemos Aremaki. No cambiamos de posición. Mantenemos los pies alineados. Aremaki. Hay que asegurarse que el movimiento sea muy circular y mover las dos manos al mismo tiempo. Uno, dos. Brazo extendido, que el pulgar no sobresalga, que quede por dentro. Muchas gracias, José Luis, y que quede justo en la cintura. La otra mano, la mano de contramovimiento, que quede en la cintura. ¿Listos? 10 veces, por favor, José Luis, con grito, por favor. ¡Shishak! ¡Ya! Eso es. ¡Ya! Más rapidito. Normalmente hacemos esto de pedirle que haga repeticiones para asegurarnos que el movimiento quede correctamente ejecutado. Muy bien, gracias, José Luis. ¿Listos? El otro brazo, por favor. Shishak. Eso es, muy bien, muy bien. Separa un poco los pies, por favor, que tengas más estabilidad en tu cuerpo y no estés moviendo tu cuerpo con movimientos innecesarios. Eso es, muy bien. Más circular. Mayor rango, asegurarse que tenga un ángulo de 45 grados hacia abajo, evitar que esté demasiado cerca, demasiado lejos y asegurarnos, gracias, que el bloqueo se realice del codo hacia la muñeca con la sección del dedo meñique, por favor. Esa sección, estoy mostrando el dedo meñique y esa sección sea la que proteja nuestro cuerpo y aleje o saque de dirección cualquier ataque que venga a la parte baja de nuestro cuerpo. ¿Listo? Muchas gracias, José Luis. Lo hacemos con la siguiente posición. Manos atrás, empujamos un poco, ojalá y se observe. Por favor, lateral. Manos atrás, un poco arriba, que empuje un poco nada más. Poco, no demasiado, muy exagerado, nulo, muy normal. Eso es. ¿Listos? Al frente, por favor. Hacia adelante, avanzamos con posición larga. Muy largo, un poquito más, por favor. Rodilla bien flexionada, la planta del pie bien puesta atrás, por favor. Eso es, gracias. Otra vez, firmes. Avanzamos 5 veces. Eso es, muy bien, otra vez. Muy bien, eso es. Un poquito más largo, más estable. Coloca toda la planta del piso. Las dos plantas deben colocarse en el piso. No puede quedar un poco levantada o un poquito. Puedes girar un poco el pie de atrás. Muy bien. 5 veces, la otra pierna, por favor. Eso, muy bien. En los niños pequeños se recomienda, pues tal vez ponerles algún objetivo, un aro, una marca en el piso, tal vez pedirles que logren mayor distancia con cada paso, hacer una pequeña competencia con los pequeños, ponerles alguna pequeña pelota, un pequeño disco que empuje el objetivo y eso los hace más atractivo para ellos, más lúdico y de mayor aprendizaje. ¿Listo? Lo combinamos posición larga con aremaki. Hacemos 5 veces derecha, 5 veces izquierda. Vamos hacia adelante. 1, 2. Aremaki. Grito, por favor. Ya. Continúa. Firmes. Aremaki. Ya. Eso es.
asegurarnos que la mano quede justo arriba de la rodilla, asegurarnos de eso, asegurarnos, por favor, otra vez, asegurarnos que los hombros queden correctos y que quede, los pies no queden alineados, queden un poco desfasados, una línea para cada pie, por favor. Eso es, otra vez, cinco veces nada más. Un poquito más rápido ese bloqueo. Que el pie y la mano coincidan, pie y mano, eso es. Toca el pie al piso, llega la mano al bloqueo. Muy bien, gracias, la otra mano. Cinco. Eso es, que el pulgar no sobresalga. De pronto ese es un problema que tenemos que resolver. Que el pulgar quede cubierto por los dedos y justo debajo en los nudillos. Es muy importante que la muñeca quede alineada y no quede flexionada en ningún ángulo. Eso es, muchas gracias, eso es, listos. Primera sección de descanso, primera sección en la que se pueden recuperar. Entrelaza los dedos, piernas separadas, ancho de hombros y vamos abajo. Hana, Dul, bájale tu cabeza, por favor. Set, Net, Dasot, Yosop, Ilkup, Yodol, Ahup, Yol. Muchas gracias, eso es. Sacude tus piernas, muévete un poquito. Muy bien, eso es. Rápido. Segundo bloqueo de taekwondo, segundo bloqueo. Se enseñan primero los bloqueos y después los ataques en taekwondo por una razón muy importante que esperemos explicarla un poco más adelante. Manos cerradas, puño izquierdo frente a la boca, mano derecha debajo. Vamos hacia arriba, defensa alta, hay que girar la muñeca y la otra mano de contramovimiento a la cintura. Regresamos. Uno, dos. Uno, dos. Hay que asegurarnos, por favor, hay que asegurarnos que quede bien diagonal el brazo, que no quede ningún ángulo. Tuvimos que corregir esa muñeca, que la mano quede sobre la cintura. Y hacemos 5 sin avanzar de cada mano, 5 en posición larga de cada mano. Y vamos a incluir un ejercicio extra, avanzar lateral de manera alternada, por supuesto. ¿Listo? 5 sin avanzar en tu lugar. Shishak. ¡Kiap! 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 Muy bien. ¡Kiap! Eso es. ¡Kiap! Muy bien, hay que asegurarnos que recorra justo en medio de su cuerpo y llegue al objetivo. El otro brazo, por favor. Justo frente a la boca, que no sea demasiado alto, demasiado bajo, demasiado abierto, siempre cerrado y siempre cubierto. Hay que asegurarse de eso en los alumnos. Más rápido, listo, avanzando, listo, mano derecha avanzando en posición larga. Shishak. Eso es, gracias. Eso es. Muy bien, la mano, la amarro correcta en la cintura. Es un problema que hay que resolver, que sea preciso. Eso es, que sea preciso la mano, por favor. Aquí, gracias, otra vez. Otra vez, precisión. Muy bien, gracias, la otra mano. Isaac. Eso es. Mano y pie llegan al mismo tiempo, más estable la posición, más rápida, muy bien. En los niños pequeños, como les mencionaba, se puede poner alguna marca, se les puede poner algún objetivo con la famosa economía de monedas. Si lo haces bien, monedas, por favor, a la línea, por favor. Gracias, lateral en la cámara, muchas gracias, lateral en la cámara. Lateral, por favor. Flanco izquierdo, gracias. Listo, Chariot Kinyet, avanzamos con defensa baja. Y podemos poner una marca para que haga defensa alta, avanzando. Solamente una vuelta y de regreso. Chariot Kinyet. Chariot Kinyet, por favor. Saludo. Chariot Kinyet. Gracias. Avanzas con defensa alta y posición larga. Shishak, ahora. Eso es. Más larga la posición. Pierna atrás más fuerte, más estirada. Muchas gracias. Qué amable. Eso es. Media vuelta. De regreso. Shishak. Eso es. Más rápido, un poquito más rápido, por favor. Eso es, eso es. Eso, muy bien, gracias. Un aplauso para ese joven, al centro, por favor. Muchas gracias, qué bonito lo hizo, qué bonito lo hizo. Mandamos un saludo a Rosario Venegas, a Gwendolyn García, Verónica Molina, Israel Moreno Valenzuela, profesor también de taekwondo de la UNAM, a Zuli Martínez, Alejandro Cortés Zanella y al profesor Héctor Martínez Aparicio. Muchas gracias por seguirnos, por favor denos un like y sigan comentando. ¿Listos? Siguiente técnica de taekwondo, un pasito adelante por favor, eso es. Mano derecha arriba, diciendo adiós. Muy bien, giramos la mano y le ponemos un rango. Significa que vamos de 0 a 90 grados. Que no pase de 90, 0, 90, 0, 90. ¿Listos? Cerramos la mano
y colocamos la otra mano detrás. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Y otra vez. 1, 2, 3. Defensa media exterior. Vamos a bloquear y vamos a desviar un ataque que venga directo a nosotros y lo vamos a sacar del rango de nuestro cuerpo. ¿Ok? Corregimos esto, la muñeca bien alineada, que el codo cubra nuestras costillas, mano de contramovimiento, separa un poco los brazos, listos, y lo hacemos sin avanzar 10 veces. 1, 2, 3. Un momento, por favor. El taekwondo es muy sencillo, con tres fases podemos enseñarle muy sencillo a cualquier persona a completar y ser específico en los movimientos de taekwondo. Los movimientos de taekwondo están diseñados para que sean muy naturales, muy, muy sencillos, muy económicos en cuanto a la energética de nuestro cuerpo. ¿Listo? 5 veces derecha, 5 veces izquierda. Shishak, sin avanzar. Cap, grito, grito fuerte todo el tiempo. Eso es. Ahorita daremos una explicación acerca del grito en taekwondo y en las artes marciales en general, muy importante en estos días de confinamiento, donde se acumula el estrés, se acumula la ansiedad, se acumulan ese tipo de cosas, y con el grito nos puede ayudar un poquito, siempre y cuando esté controlado y bien medido. Eso nos puede ayudar. Un poquito más arriba, otra vez, por favor. Que quede a la altura del hombro, hombros relajados, por favor, más relajadito, muy bien, eso es. Muchas gracias. Avanzando. Back at Mountain Maki en posición Apku Bisogi. Defensa media exterior en posición al frente. Shishak. Eso. Regresa 5 veces. Rápido. Rápido. Para este tipo de movimientos, podemos el otro brazo, podemos poner una marca con cinta cerca de una pared o de alguna superficie y pedirle que complete con su brazo la marca que tenemos, ya sea defensa media, defensa alta, defensa exterior. Para los niños funciona muy bien, que tengan un objetivo y una marca. Incluso puede ser, si ya tenemos un poquito más de experiencia, utilizar esos popotes de natación para pedirle toca, golpea. Le ayuda mucho a los niños, se divierten bastante y después puede terminar con una batalla de popotes de natación para divertirnos y todos ser más contentos. ¿Listos? A la línea, por favor, avanzando. Back at Mountain Maki, posición larga, una vuelta. ¿Listo? Chariot, Kinyet. ¿Listo? Avanzando. Incluyes media vuelta de aquel lado, por favor. Haciendo la media vuelta correctamente. Shishak. Muñeca. Corrige la muñeca. Eso es. Corrige la muñeca. Eso. Que quede alineada la muñeca. Eso es. Gracias. Media vuelta. Muy bien. Desde abajo. Y tiene que pasar por encima del brazo. Eso es. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias, Chariot Kinyet. Eso, muy bien. Al centro, por favor. Siguiente posición muy importante en taekwondo. La posición de combate, la posición de listos. ¿Listos? Normalmente le pedimos a las personas o a los alumnos que llegan por primera vez o que aprenden por primera vez la posición de combate que se coloquen hacia el frente y hagan flanco izquierdo. Flanco izquierdo, por favor. Del otro lado, media vuelta. Eso es. Separa los pies. Muy bien, les pedimos que hagan eso. Manos cerradas, sube las manos. Gira tu cabeza hacia un objetivo y mueve tus manos hacia el frente. En este caso es la cámara. Separamos un poco más los pies y giramos los tobillos. Repetimos el procedimiento otra vez, al frente. Flanco izquierdo, por favor. Sube las manos. Manos hacia adelante. Separa los pies. Eso es. Un poquito más separados. Y les pedimos que sus pies no queden alineados, que queden un poco desfasados y queden sobre la bola de los pies. Que hagan un pequeño resorteo, un pequeño muñeco con los tobillos, con las rodillas y con su cadera. Sus manos hacia el frente, gracias, hombros relajados, su barbilla, eso es, su barbilla protegiendo su garganta. Imaginemos que se estira la columna, la mano cubre la parte frontal para poder cubrir abajo y arriba, la mano frontal para cubrir abajo y arriba, que pueda hacer toda clase de bloqueos en casi cualquier dirección. Saltando, por favor. Hay que corregir esos pies y hacia adelante. Punta de los pies hacia el objetivo, hacia donde se tienen que mover. Eso es. Stop. Congelado. Importante que los pies sean paralelos. Que no quede uno, que no quede otro, que queden bien paralelos los pies y hacia adelante. Pam, 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 pam. Shishak.
Eso es, muchas gracias. Tobillos, corregir tobillos, corregir tobillos. Shishak, continúa. Siguiente ejercicio de taekwondo. Cambio de posición de combate. Sigue saltando, por favor. En tu lugar, de un solo salto, vas a cambiar. ¡Kiap! 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 Que los brazos no se separen. Quede siempre cubierto, a pesar de que hagas el cambio. Quede descubierto. Todo el tiempo quede descubierto. Shishak. ¡Kiap! Eso es, vamos. ¡Kiap! Sí. ¡Kiap! Tres veces más. ¡Kiap! Dos veces más. ¡Kiap! Una vez más. ¡Paro! ¡Alto! Muy bien. En tu lugar, por atrás, por la espalda. Primero la cabeza y después todo el cuerpo. Primero la cabeza, por favor. Todo el cuerpo, de un solo salto. ¡Hop! ¡Kiap! Saca rápido los brazos. El objetivo es no perder de vista el oponente. O el objetivo, o la dirección en la que queremos que trabaje. ¡Shishak! ¡Kiap! ¿Eso? ¡Kiap! Tres veces más. ¡Kiap! Dos veces más. ¡Kiap! Más precisión. ¡Kiap! ¡Os! Uno, ¡kiap! ¡Alto! Gracias, eso es. Con los más pequeños le podemos colocar una marca en el piso para cada pie para que le permitan hacer el movimiento y jugar a los saltos, jugar a la competición o jugar a quien lo logra mejor. ¿Listos? Siguiente movimiento, juntamos los tobillos y avanzamos. ¡Kiap! Adelante, regresamos con el mismo procedimiento. Uno, dos. Evitar que las rodillas estén bloqueadas, muy flexionadas. Uno, dos. Importante que se toquen los tobillos para avanzar y mantener la posición de combate. ¿Listo? ¡Shishak! ¡Kiap! Eso, más rápido. ¡Papam! ¡Kiap! Eso es. ¡Kiap! ¡Kiap! Que no baje los brazos, que no descuide las manos. Eso es. ¡Kiap! Muy bien. El otro lado. Gracias. ¡Kiap! Cambio. ¡Shishak! ¡Kiap! Eso es. Gracias. ¡Kiap! Eso ¡Kiap! Es. Sigue. Continúa. ¡Kiap! ¡Kiap! Que no se escuche, que no se escuche, ¡Kiap! Que choca contra el piso, que sea ¡Kiap! Mucho más suave, mucho más económico ¡Kiap! Y mucho más sencillo. ¡Kiap! ¡Kiap! Eso es, gracias, muy bien. Sentado, mariposas. Segunda etapa importante, alternar espacios de trabajo con espacios de recuperación. Espacios de trabajo con espacios de descanso. Es un ejercicio muy sencillo, colocas planta con plantas, conocido acá en este país como mariposas, pero bueno, nos ayuda a que la espalda esté correcta, las piernas estén correctas y a descansar. ¿Listos? Estiramos los pies al frente, por favor, José Luis. Pies juntos, eso es. Tomas la punta de tus pies. Shishak, Hana, Dul, Set, Net, Dasot, Yosop, Ikup, Yodol, Ajup, Yo lo que, y eso es, muy bien, mariposas nuevamente. Le permitimos que respire, que estire y que descanse un momento. Que descanse un momento. Ahora sí explico lo de Kiap y vamos a darle una recomendación a José Luis que utilice su abdomen hacia abajo para realizar el grito. ¡Kiap! Que evite hacerlo con la garganta, técnica que los que estudian canto lo conocen muy bien, desde abajo, esa posición diafragmal, que sea más fuerte, ¡Kiap! Y vaya hacia fuerte y nos ayude a sacar aire y sacar energía. Algún ejercicio que utilizan de vocalización es muy cansado, muy agotador, y eso nos permite, como les mencionaba hace un rato, que la energía fluya un poco más y que logremos un poco más de lo que teníamos presupuestado en cuanto al esfuerzo físico. De pie, por favor, José Luis. Continuamos con posición de combate. Chariot Kinyet, por favor, primero. Flanco izquierdo, subo las manos, giro la cabeza, coloco bien los pies, evitar que quede en una línea, eso es, muy bien. Saltando, punta de los pies hacia el frente, corrige ese pie, eso. Los dos pies paralelos, es importante. Concepto de geometría, líneas paralelas. Eso es, siguiente cambio, avanzo adelante, misma pierna, regreso atrás. El pie derecho, en este caso, es pivote, así como en el básquetbol. ¡Kiap! ¡Kiap! Sin descuidar mis manos, sin bajar demasiado los brazos y sin perder de objetivo el oponente o el objetivo de pateo o la dirección en que estoy trabajando. Por favor, 5 de cada lado, termina 5, cambias del otro lado. ¡Shishak! ¡Kiap! 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 Eso es. Hombros, completa los hombros, yeah. Completa los hombros. No bajes yeah. El brazo, eso es. Mantén yeah. Rápido. Más rápido, yeah. Más rápido. Muy bien, eso es. Yeah. La cadera primero. Cadera primero. ¡Kiap! Yeah. Cadera primero. Yeah. Cadera primero. Yeah. Eso es, muy bien, muy bien. Yeah. Muy bien. Cinco, cinco, yeah. Cinco. Eso es. Gracias. Evitar agacharse demasiado. Hacerlo lo más rápido posible. ¡Kiap! Regresa rápido y mantener la posición de guardia. ¿Listos?
Siguiente ejercicio que nos lleva ya a las técnicas de ataque de taekwondo. Hace rato explicaba que lo primero que es la primera lección de taekwondo es Seryot Kinjet, que implica respeto hacia tus semejantes, a tu profesor, que es el primero que te recibe en el doyang de taekwondo. Doyang es el espacio donde se practica taekwondo. Y segundo, hacia algún compañero que tú tengas que te esté ayudando, que te sirva por lo menos de referente. Al menos, Seryot Kinjet, tienes mis respetos. Gracias, porque gracias a ti estoy aprendiendo y estoy siendo un poquito mejor. ¿Listos? Siguiente movimiento. Punta del pie hacia afuera. Ojalá y lo puedan observar. Punta del pie hacia afuera. Rodilla. Terminamos al frente. ¡Kiap! Muy arriba la rodilla. Muy rápido para subir, muy rápido para bajar. Uno, dos, tres. ¡Kiap! ¡Kiap! Sube más la rodilla. Sube más la rodilla, por favor. ¡Kiap! Primera fase de la técnica de pateo. Apchagi, patada de frente para taekwondo. Apchagi. ¡Hana! Yeah. Más rápido, ¡Hana! Yeah. Más arriba, ¡Hana! Yeah. Quita ese brazo, ¿te está estorbando este brazo? Muévelo un momento, ábrelo un momento para que pase la pierna. ¡Hana! Yeah. Más arriba, ¡Hana! Yeah. Cambio de guardia, ¡Hana! Yeah. La otra pierna, ¡Hana! Yeah. Más rápido, ¡Hana! Yeah. ¡Hana! Quita ese brazo. Yeah. ¡Hana! Yeah. Asegurarse que la pierna vaya recta hacia el frente. Yeah. Que no se desvíe de ningún momento. Ya. Ok, gracias. Cambio de guardia. Ahora sí, rodilla, punta del pie. Uno, dos, tres. Patada de frente. Kiap. Asegúrate que el grito sea en el momento en el que extiendes completamente tu pierna. Kiap. Doblas, flexionas y al piso. ¡Hara! ¡Kiap! Bola del pie, por favor. ¡Hara! ¡Kiap! Más alto. ¡Hara! ¡Kiap! ¡Hara! Yeah. Cambio la otra pierna, por favor. Yeah. Eso es. Corrígeme esos tobillos. Evita que los tobillos estén paralelos. Otra vez, ese concepto de que los pies describan, o tus tobillos describan con la punta de tus pies, describan unas líneas paralelas. ¿Listos? Apchagi. ¡Hana! Yeah. Otra vez. ¡Hana! Yeah. ¡Hana! Yeah. ¡Hana! Yeah. Más alto. ¡Hana! Yeah. ¡Hana! ¿Qué? Muy bien, alto. ¿Me prestas tu pie, por favor? Eso es. Tenemos que asegurarnos, voy a girar un poco, de bajar el tobillo, subir los dedos y asegurarnos de que haga contacto con el metatarso o la boca del pie. Muy bien, gracias. Ahí estás apretando un poquito tus gastrocnemios o los gemelos, mejor conocidos como gemelos, y que haga contacto con esta parte del pie. Muy fuerte, muy fuerte. Nos permite, ya sea mover a algún oponente, hacer algún rompimiento o incluso subirlo a la cara y golpear muy cerca y muy fuerte en nuestro oponente. Gracias. Asegurarse que siempre tenga ese efecto de flexionar, doblar y etcétera. Gracias. Eso es, sentado, mariposas, descansa un momento. Gracias, gracias. Sí, otra vez, la sección de saludos. La profesora Janet Valencia, de FES Aragón, el profesor Manuel García, de Ángel Emanuel García, de CCH Oriente, el profesor Edgar Martínez, mi profesor de origen, por cierto, y el profesor Miguel Ángel de Reyes, de la FES Zaragoza, el entrenador en jefe de la FES Zaragoza. Un saludo. Si nos dejan un comentario, nos dan un like, se los agradecemos mucho. ¿Listo? Eso es. Separa tus piernas, extiende y separa tus piernas, por favor. Eso es. Muy bien. Dos manos, tobillo izquierdo. Asegúrate de llevar la frente. Muchas gracias al tobillo izquierdo. Gracias, qué amable. Eso es, eso es, eso es. Muy bien. Set, net, dasot, diosop, ikup, yodel, ahup, yodel. Cambio al otro lado. Gracias, Hana. Dul, set, respira, respira, respiración más normal, más natural que tengas. Evita tensión en cualquier parte del cuerpo. Es una recomendación para todos cuando hagan flexibilidad que dure unos 20 segundos. 15, 20 segundos para que exista un reflejo en nuestros músculos que se llama reflejo miotático, lo pueden googlear y lo pueden buscar, en el cual los músculos y la estructura que rodean a los músculos ceden un poco. Para no romperse y no dañarse, comienzan a ceder poco a poco y eso nos permite recuperar un poquito nuestro cuerpo, nuestros músculos y desarrollar un poquito más la flexibilidad.
Yol, alto, mariposas, José Luis, por favor. Muy bien, eso es. Siguiente ejercicio, vamos a combinar los cambios de guardia con la técnica Apchagi. Vamos a combinar los cambios de guardia con la técnica Apchagi. Cambio sencillo en su lugar, cambio sencillo por la espalda en su lugar, cambio al frente y el movimiento de avanzar juntando los tobillos. Respira, por favor, recupérate. Y arriba de pie, por favor. Saludo. Charet, Kinyet. Pierna derecha atrás. Posición de combate, por favor. Eso es, muy bien. Ajústame las rodillas, ajústame los tobillos. Están en dirección opuesta. Los quiero en la misma dirección, tanto las rodillas como los tobillos. Y saltando, por favor. Saca de la línea los pies, por favor. Eso es, gracias. Listo. Cambia en tu lugar y haces patada con pie, con la pierna que quede atrás. En este caso va a ser la pierna izquierda. Él va a ejecutar el cambio de guardia y después va a hacer Apchagi. ¡Kiap! Y otra vez va a ejecutar el cambio de guardia y va a avanzar con Apchagi. Muy importante que trabajes con la misma pierna todo el tiempo. ¡Kiap! Regresamos y otra vez hacemos el cambio de guardia y Apchagi. Muy bien, ¿listo? ¡Hara! ¡Kiap! Eso es. ¡Hara! Más rápido, en cuanto toca el piso, ¡pum! Disparo hacia adelante. Eso es. ¡Hara! Eso es, cambio la otra pierna. Cuando ejecutes el cambio, asegúrate que sea patada de frente, una trayectoria recta hacia adelante y hacia arriba. Patea pierna derecha. ¡Hara! Más rápido. ¡Hara! 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 Más alto, más alto. ¡Hara! Eso es, ¡jara! Muy bien, eso es, cambia de guardia, pierna izquierda, vas a cambiar por la espalda, vas a cambiar por la espalda, por favor, pram, y vas a patear con tu pierna izquierda, ¡kiap! Eso es, regresas otra vez, cambio por la espalda, por atrás, y pierna izquierda. Muy bien, Apchagi, asegúrate que sea patada de frente, que marques la bola del pie y que sea muy alto. ¿Listos? ¡Hana! ¿Qué? Eso, de un solo movimiento el cambio. ¡Hana! ¿Qué? Eso es. ¡Hana! ¿Qué? ¡Hana! ¿Qué? Más alto. ¡Hana! ¿Qué? ¡Hana! ¿Qué? Eso es, cambio al otro lado. Como podemos ver, se comienza a hacer más compleja la tarea con cada vez más elementos de mayor dificultad y eso nos permite en los pequeños y en los adultos también tener una plasticidad neuronal que significa o traducido nos permite aprender más y más rápido. ¡Hana! ¿Qué? ¡Eso es! ¡Hana! ¿Qué? ¡Más rápido, más rápido! ¡Hana! ¿Qué? ¡Hana! 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 Muy bien, eso es, gracias, muy bien, eso es. ¿Listo? Chariot, Kinyet, eso es. Así como estás, separa tus piernas, nos giramos hacia el flanco izquierdo y colocas la bola del pie derecho, tus manos en la rodilla, te apoyas. Chishak, ejercicio de flexibilidad. Parte de recuperación activa, levántame hasta el tobillo, por favor, este tobillo, muchas gracias, en el cual le permites bajar un poquito más sus frecuencias, su frecuencia cardíaca, que respire mejor y sobre todo que recupere esa concentración, su sistema nervioso ya está un poquito agotado, ya comienza a sentir, comienza a fallar, comienza a ser menos fino en sus movimientos y menos preciso en las tareas que se les pide. Muy normal, no se preocupen, cambia del otro lado, José Luis, eso es, gracias, eso es. Más largo, más largo, más largo, más largo. Eso, muy bien, no te preocupes. Respira, no hay problema. Eso es, muy bien, muy bien. Ah, muchas gracias. La sección de saludos más abajo. Puedes colocar tus manos en el piso si quieres para que estés más estable. Rubén Ortiz Domínguez, muchas gracias. Wendy Plaza, muchas gracias. José Delfino Blanco, muchas gracias. Y nuestro director, el licenciado Alejandro Fernández Valera, le mandamos un saludo. Muchas gracias por seguirnos. Y a todos los que nos ven, un like y comentar. Se los agradeceríamos mucho y que nos permite seguir con estas transmisiones. ¿Listo? Ok, al centro. Abre tus piernas al centro. Manos al piso. Ishak.
Para los más pequeños, obviamente, como todos conocemos, son más flexibles que los que ya tenemos cierta edad y esto les permite tener mayor amplitud, más rango articular. Podemos organizar para los pequeños una competencia de, no sé, se me ocurre, la experiencia nos ha marcado así, hacerles un campeonato mundial de niños y niñas de tu casa, de tu colonia o de tu espacio donde estés, y puede incluir la flexibilidad. A ellos les encanta, a los niños les encanta sentirse recompensados, más allá de una competencia con quien yo hago más, les encanta sentirse recompensados. Al sentirse recompensados, hacen mejor la tarea y ponen mucho más entusiasmo en aquellas tareas, ¿no? Ok, arriba, por favor, cierra, eso es, gracias, recupérate, respira, por favor, eso es, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos regalan una sanita para José Luis, por favor. Ya está sudando, ya está sudando. ¿Tiene? Toma, José Luis, por favor, sécate, gracias. Gírate, por favor, gírate, gracias. Dentro del taekwondo les mencionaba que existe un espacio específico que se llama Doyang, que es el espacio donde todos vamos a aprender taekwondo y sobre todo vamos a aprender buenas maneras y buenos principios ético-morales para la vida diaria. Gracias, José Luis, adentro. Gracias. Puedes dejar ahí tu papelito, qué amable. Aquí tengo otro, no te preocupes, para cuando comiences a sudar. Gracias, eso es. Chariot, Kinyet. Posición de combate. Eso es, muchas gracias. Alíneame los pies, otra vez rodillas abiertas, rodillas hacia el frente, hombros relajados y los brazos listos. Esta mano, eso es. Muchas gracias. ¿Listos? Siguiente movimiento. Juntas al frente, haces pateo con la pierna que queda atrás. En este caso va a ser la derecha. Él va a ser junto a los tobillos, avanzo y pateo. ¡Kiap! Y otra vez me regreso para hacer la misma pierna. Junto a los tobillos, pam, pam, pateo. ¡Kiap! ¿Listo? ¡Shishak! ¡Hana! ¡Kiap! Que sea patada de frente, que no tenga otra trayectoria. ¡Kiap! Eso es, la otra pierna, eso es. Yeah. Más alto, más rápido, quítate ese brazo, si te estorba, quítalo. Yeah. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Kiap! Otra vez, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Kiap! Otra vez, ¡kiap! ¡Kiap! Cambia de lado, por favor, la otra guardia, ejecutas con la otra pierna, va a juntar la pierna izquierda, pam, pam, y va a patear con izquierda. ¡Hana! ¡Kiap! Eso es. ¡Hana! ¡Kiap! Otra vez, ¡Hana! Yeah. Más alto, más alto, más alto. Yeah. Eso es, un poquito más lejos, por favor. Estás muy cerca de la cámara. Yeah. Lo que estoy viendo, un paso atrás. Eso es, muy bien, ahí puedes comenzar. Yeah. Eso es, eso es, eso es, eso es. Yeah. Eso, un poquito más alto. Yeah. Muchas gracias, eso es, listo, muy bien. Alto, descansa, mariposas. Les comentaba en un principio que es muy importante alternar los espacios o los momentos de esfuerzo con los momentos de descanso o recuperación. De esa manera, y es un principio del entrenamiento deportivo, así lo dicen los libros, la correcta proporción entre descanso y esfuerzo, y eso nos permite obtener mejores resultados. Nos permite tener mejores resultados. En Taekwondo de la UNAM, cada uno de los entrenadores y profesores tienen la capacitación para poderles ayudar para que obtengan sus resultados. Muy bien, gracias, listo. Nos avisan que queda un poco de tiempo, 10 minutos, arriba, saludo. Chariot, Kinyet, gracias, eso es. Posición de combate. ¿Qué? Eso es, muy bien. Ahora le vamos a pedir que mezcle y que utilice todos los cambios de guardia ahí en su lugar. Puede ser por espalda, puede avanzar y regresar, puede hacer doble, puede combinar frente y espalda, puede combinar de cualquier lado, cualquier inicio. Un ejercicio que les ponemos para acercarnos un poquito a lo que fuera la táctica de combate, primer acercamiento a táctica de combate, mantener la posición, avanzar, regresar, salir lateral, pero siempre va a tener un punto donde va a ser su referente. ¿Listos? Yo llevo el tiempo, tú lo ejecutas, mantén tu guardia y mantén tu sistema de bloqueos siempre alerta. Nunca baje las manos. ¡Shishak! ¿Qué? No patees, por favor, no patees, únicamente cambios de guardia. Eso es. ¿Qué? Muy bien, mantén las manos arriba, mantén las manos arriba, ¿qué? Bien cubierto. Eso es. ¿Qué? Muy bien, mantén las manos arriba, eso es. ¿Qué? ¡Cap! Eso es.
Muy bien, muy bien, muy bien, José Luis, muy bien, eso es. Alternado, alternado, junta bien los tobillos. Asegúrate de hacer el movimiento completo y no quedarte a la mitad. Asegúrate de hacer el movimiento rápido y hacer grito todo el tiempo. Eso es, eso es. Muy bien, sigue, 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 sigue. Eso es. Muy bueno, más rápido, eso es. Más rápido, más rápido. Eso es, muy bien, muy bien. Eso, más rápido, eso. 10, 9, 8, más distancia, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Muchas gracias, saludo. Chariot, Kinyet, ok, sentado, mariposas, otra vez, la ley del esfuerzo y el descanso, el principio del esfuerzo y el descanso. Muy bien, eso es. Muy bien, José Luis, muy bien. Muy bien, José Luis, muy bien. La sección de anuncios. Al profesor Julio Javier Hernández, muy conocido, muy, muy, muy buen amigo mío, de Prepa 4, si no me equivoco, fútbol de Prepa 4. Y al profesor Alejandro Cortés Sanela, alumno de Prepa 7, egresado de hace muchos años, y muy buen amigo, muy buen amigo. ¿Listo? Arriba de pie, por favor. Eso es, listo. Ahora sí, vas a combinar por cada cambio de guardia, vas a hacer patada de frente. Cambio de guardia, patada de frente. Desplazamiento, patada de frente. El cambio de posición, patada de frente. Pero ahora quiero que imagines un oponente al centro y tú te mueves alrededor en un perímetro. Te mueves alrededor en un perímetro. Último ejercicio de la clase, bueno, de la parte principal de nuestra clase, para después pasar a un descenso y a un trabajo ya para recuperarnos. Chariot. Kinyet. Posición de combate. Eso es, tu oponente, un pasito atrás, por favor. Tu oponente se encuentra en ese espacio, tú te mueves alrededor de él y haces cambio de guardia, disparo, cambio de posición, disparo. En esos 360 grados, deseo que te muevas en esos 360 grados. ¡Shock! Cambia, cambia de dirección, eso es. Aquí al centro, tu vista hacia aquí al centro, eso es, cambia un poquito, eso. Más, más perímetro, más perímetro. Más perímetro, eso es, muy bien. Más perímetro, eso es. Solo patada de frente, por favor. Solo patada de frente. Tu oponente se encuentra aquí, no te pierdas. Eso es. Otra vez, perímetro, 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 eso es. Muy bien, perímetro. Más rápido, más rápido, más rápido. Perímetro, perímetro, perímetro. Cambia de dirección todo el tiempo. No repitas dirección, no repitas pierna, no repitas cambio de guardia. Comenzamos a ponerle pequeños candados al ejercicio, pequeñas condiciones que le permiten a él crear nuevas soluciones, encontrar nuevas formas, nuevas maneras de moverse. Las manos siempre listas, las manos siempre listas. Queremos evitar un contraataque o queremos evitar que esa guardia sea rebasada por algún ataque de un oponente imaginario en este caso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Muchas gracias. Saludo. Chariot, Kinyet, un aplauso para este valiente joven que se prestó a venir hasta acá. Muchas gracias. José Luis, sentado, por favor. Muchas gracias. Eso es. Mariposa, respira, por favor. Respira, estira y recupérate. Eso es. Si te interesa aprender el arte marcial taekwondo, te recomendamos que te acerques a las redes sociales de la Asociación de Taekwondo del UNAM o a la página de Deporte UNAM para que contactes pues, al profesor que más se acerque contigo, más te convenza, y esperemos que después de este confinamiento, de esta etapa de cuarentena, te puedas acercar a cualquiera de las instalaciones UNAM para preguntar por el arte marcial taekwondo y te puedan guiar en este hermoso mundo, este hermoso arte marcial. Por favor, José Luis, separa tus piernas. Eso es, muy bien, eso es, listos. Mano izquierda, punta del pie izquierdo, la mano derecha está libre. Eso, por arriba de los dedos. Muy bien, gracias. Eso es. Para ponernos en mejor contexto, el uniforme de taekwondo, su nombre correcto, o su nombre en coreano es dobok. Dobok, que sería el uniforme tradicional de taekwondo, normalmente blanco, sin ninguna franja, más que los escudos de tu escuela. Muéstranos tu escudo, por favor. Taekwondo UNAM y Prepa 7.
Cambio, la mano derecha, punta del pie derecho, gracias. Normalmente, los colores de las cintas indican el grado que eres. Cinta blanca y amarilla, eres principiante. Cinta verde y azul, eres intermedio. Cinta roja y negra, eres avanzado. Eso es, muy bien, eso es. Cada mano a su tobillo, José Luis, por favor. Muy bien, mantente ahí. Baja la cabeza, muy bien, gracias. Y normalmente el color de tu cuello debe corresponder al color de tu cinta, a excepción de los principiantes, de los blancas y amarillas, que ahí el cuello se mantiene en color blanco, y ya después tienes cuello color verde, color azul, color rojo o color negro, como es mi caso en este momento. Gracias. Eso es, muy bien, José Luis. Mariposas. Muy bien. Pequeño comercial para mí, yo me encuentro asignado en la Escuela Nacional Preparatoria número 7, ahí cerca del centro de la Ciudad de México. Con mucho gusto ahí me pueden contactar en mis redes sociales, sin ningún problema. Elías Hernández Juárez en cualquier red social, o Taekwondo Prepa 7 en todas las redes sociales, desde el famoso TikTok hasta Facebook, ahí tenemos redes sociales para poder atender en este nuevo ciclo escolar que apenas comienza para nosotros, en ese ciclo escolar, pues para atender a los nuevos universitarios. Ahí nos encontramos, ojalá ahí nos puedan encontrar y acérquense con nosotros para poderles ayudar y poderles darles dirección en esto del deporte UNAM, deporte universitario UNAM. Muy bien, José Luis, por favor, de pie y abre tu compás. Último ejercicio. Eso es, muy bien. Respira un momento, mantén buena posición ahí, muy estable. Mano derecha, tobillo izquierdo. Mano derecha, tobillo izquierdo. La otra mano por detrás de la espalda, por favor. Gracias, yo te ayudo. Baja la cabeza, Haná. Dul. Set. Net. Dasot. Estira bien la rodilla. Yosop. Ilkup. Yol. Ajup. Yol. Cambia, por favor. Eso es. Mano izquierda, tobillo derecho, mano derecha arriba, Haná, Dul, respira, relájate. Entre más oposición pongas, normalmente más incomodidad causa este ejercicio. Ilkup, Yodol, Ajup, Yol. Muy bien, manos al frente, José Luis, manos al frente, ahí te quedas, descansa un momento, abre lo más que puedas. Gracias, José Luis. Estamos por terminar. Agradecemos a todos observarnos a través de la plataforma de Deporte UNAM. Agradecemos a las autoridades de la universidad, al director de la Dirección del Deporte Universitario, Alejandro Fernández Varela. Agradecemos a la Asociación de Taekwondo de UNAM, también todo su apoyo. Agradecemos al profesor Leonardo Arceo García, que es nuestro presidente, y agradecemos a todos su presencia y participación. Arriba, José Luis. Iniciamos con saludo a Chayot Quillet y terminamos con saludo tradicional. ¿Firmes? Un pasito atrás, José Luis, por favor. ¿Firmes? Eso es. Saludo. Chayot Quillet. Muchas gracias a todos. Adiós.